Okay, nice. Welcome, welcome, welcome. Thank you for being on time. Algunos faltan aún, pero ya están conectándose. Thank you for your cameras. Good evening, good evening. Welcome, thank you. Nice. So we are about to start. Just let's wait for the rest and for the attendance. Okay, so let's see. What day it's today, Alberto, Jose Alberto? Today is Thursday. Tuesday? No, Thursday. Today is Thursday, okay. Thursday. Thursday. Exact. Yes. Thursday. Thursday. Nice. Okay, nice. Let's see, Natalie. Marcela, what's today's date? Hola, hola. Good evening, Miss. Una disculpa, tengo un problema con el micrófono. Ni un problema con el micrófono. Ah, ok. What's today's date? First? Mm-hmm. Thursday, March Thursday 1st. Mm-hmm. Uh-huh. What else? Thursday 1st. Today is okay, sorry. Estoy cargando aquí el manual. So today is Thursday, 31st March, 2022, right? Okay, let's start with the attendance. Déjenme pasar la asistencia. Rápidamente por acá. Let's see, let me know if you are here, please. ¿Dónde está el otro grupo? Okay, here it is. Ada Marilu. Good evening, Chair. I am here. Nice, thank you. Ana Marcel. I'm here. Thank you. Angelica Jamilet. Good evening, I'm here. Thank you. Daniel Jeremias. Daniel. No. Dennis Marcela. I'm here. Thank you. Let's see. Edson. Your teacher, good evening. Thank you, good evening. Estras. I'm here. Thank you. Fanny Marlene. Present, teacher. Okay, nice. Teacher, aquí estoy. A Karen, no sé si mencionó. Después de ello voy yo. Fanny Marlene. No. Fernando Javier. Present, teacher. Good evening. Good evening. Francisco, Daniel. Good evening, teacher. Present. Thank you, Francisco. Griselda, Angélica. Present. Thank you. And then we have Iliana Lourdes. Iliana, no. Present, teacher.
Indiana Lourdes, okay. Let's see, it is Yvette. Present, teacher. Thank you. Then we have Jose Alberto. Present, teacher. Nice, thank you. Josué, Adrián. Present, teacher. Thank you. Karen and Stephanie. Present. Thank you. Carla Melissa. Present. No. Oh, okay. Then we have Katia Jennifer. Present, teacher. Nice. Nice. Kevin René. Kevin René. Okay. Crisia Lisette. Present, teacher. Thank you, Crisia. Leslie Alejandra. Leslie Alejandra. No. María Magdalena. No. Mauricio Antonio. Good evening, I'm here. Thank you. Natalie Mariela. I am here, Miss. Thank you. Rina Margarita. Present, teacher. Thank you. Rosa Melida. No. Samuel Isaac. Present, teacher. Thank you. M. Zulma Marixa. Zulma Marixa, no? Okay, so let me mute right here. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Okay, so we are going to start. So let me share the screen really quick. Okay, so we stop right here. We have the negative yes no statement. So this is the one that we completed yesterday, right? So este creo que sí lo revisamos todo o nos quedó pendiente. ¿Se acuerdan? Este creo que lo resolvimos completo. Sí, este lo resolvimos. Sí, en grupos creo, si no me lo recuerdo. Okay. So, let's see where are they from. So, they are famous people, right? So, numbers. ¿Qué tal les ha ido con los nombres? Los números, I'm sorry, numbers. Let's see, vamos a ver, vamos a empezar con la matemática. Vamos, quedamos ayer en la tabla del 3. Vamos a ver ahora cómo nos va con la tabla del 4. Yo sigo practicando el 3, el 13, el 30, el 5, el 15. No. Todos los que nos confundimos. Nice. Sí. Bien. Let's see. La idea de los números que usted los aprenda a escribir también, right? So, no solo que los diga, sino que también sepa escribirlos en letra, ¿ok? En letra. Vamos a ver, vamos a hacer una práctica en el chat. En el chat, saliste ahí el chat de acá, de la reunión, ¿ok? So, yo voy a decir el número y usted lo va a escribir, pero en letras, ¿ok? No el número, sino que tiene que escribir las letras, ¿ok? So, hagamos un ejemplo. Si yo digo zero, escriban ahí en el chat. Nice. Ajá, zero. No, Mauricio tiene que poner la letra. Zero, nice. Let's see, now let's see. Pero no, voy a quitar lo que estoy compartiendo de pantalla porque ahí están.
Bueno, voy a decir los que no están acá, pero voy a dejar de compartir para ver más grande el chat igual. So, let's see, let's write 120. 120. Ahí está. El primero que lo mandó, Dennis Marcel, 120. 100, 100, 100. Okay. Now let's see. Let's see. Uno facilito. Teddy. Teddy. Twenty le pusieron ahí. Okay, 30. Okay, let's see. Let's write 69. Truti, ¿quién me puso Truti ahí? 69. Uh-huh. 60. 60, ¿quién me puso 60? Angélica, 60. Okay, nice. Vamos a ver. No sé cómo mandarlo, señor. ¿Qué sea? En el chat aquí de Zoom, ¿sí? Se va a la parte de los donde está del teléfono. No, compu. Ah, ok, bueno, si está en la computadora, ahí le aparece donde dice chat. Entonces, ajá, vaya, me meto y me aparecen todos mis compañeros que han escrito. Y yo escribo, pero no sé dónde mandarlo, cómo mandarlo. Solo, solo que le dé enter si está en la computadora. Uh-huh. Ah, ok. Sí, ya está, ya, o sea, usted ve que está escribiendo, solo le dé enter. Ahí creo que ya dejó. Ahí le puse ok, le puse. Ya. Yeah. Sí. Ah, ok. Nice. So, vamos a ver. Hoy vamos a decir el nombre de una persona. Y solo esa persona va a poner el número. Vamos a ver. Griselda, Angélica, Bright, let's see, 41. Facilito, 41. Solo ella. Griselda, Angélica. Mm-hmm. 41. Okay, Edson. Edson, 196. Edson, 196. Edson, 196. Vamos a ver, Zulma Marixa, 13. Zulma Marixa, 13. Fíjese que ahorita me acabo de conectar porque se me fue el internet. Entonces, sé que está diciendo 13, pero no sé qué tengo que hacer. Ok, fíjese en el chat, ahí lo estamos escribiendo. Ada Marilu, 13. Okay, 13. Nice. Let's see, Francisco Daniel. Let's see, 80. Okay. Let's see, Rosa Melida. Let's see, 15. Me escucha, teacher. 15. Mm.
15. Okay. Let me see something quick. Let's see. El último va a ser para Ileana Lourdes. 98. Okay, 98. Yep. Nice. So let me go back with the screen. Then we will see WH questions, okay? WH questions. Ya habían escuchado anteriormente esto de WH questions. ¿Creería de que? Yes, teacher. Algunos tal vez sí, algunos tal vez no. Estas preguntas se llaman preguntas W. En inglés, ¿verdad? Es WH questions. Simple, se llaman así porque si se fijan casi todas inician con una WH. Por eso se llaman WH questions, ¿ok? The WH questions with be quiere decir que con el verbo to be yo puedo hacer preguntas que acompañen WH y lleven el verbo to be, ¿ok? Ahorita usted puede hacer preguntas con el verbo to be, como por ejemplo, are you a student? Is she her mom? Is she her mom or your mom? Are you happy? Are you a doctor? Is he your brother? So esas son las preguntas que usted ha aprendido con el verbo to be. Pero también podemos formular preguntas con las WH questions. WH questions son preguntas informativas. Eso es como cuando usted le pregunta a alguien, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? ¿A qué hora vas a venir? ¿Cómo te sentís? Y usted le pregunta, ¿y con quién andas? ¿Y cómo te fuiste? ¿Ok? So son todas esas preguntas. ¿Ok? El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cómo. ¿Ok? So esas son las informative questions or WH questions. ¿Ok? Look at the examples. It says, what's your name? My name is Yale. ¿Ok? Where are you from? I'm from Canada. How are you today? How were you today? I'm fine, thanks. And also we can do the questions with the apostrophe, right? So with the contractions, how, who's that? How old is he? What's he like? Okay, who are they? Where are they? What's Rio? Let's see, como dice aquí, no veo. What's Rio like? Okay. So, estas son preguntas informativas. ¿Qué? ¿Qué sería qué? What, right? What. El what es como qué, ¿ok? What's your name? En este caso, ¿cuál es tu nombre, right? So, what's your name? Where. ¿Qué sería where? ¿Dónde? 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 ¿Ok? ¿Dónde? Le está preguntando de un lugar. Where are you from? Where are you? Si usted le dice, le llama a alguien y le dice, where are you? Le está diciendo, ¿dónde estás? Right? Where? ¿Dónde estás? Then we have, how are you today? How are you today? So este how, ¿qué sería? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ok, el how es como una pregunta de modo. Ok, how are you? Y ahí tenemos, who's that? ¿Qué sería who? W-H-O. ¿Quién? Ok, who. ¿Quién? Anote por ahí. Who es quién, pero es para una persona. Ok, una persona, sea masculino o femenino, pero que sea una persona, right? Who. Then it says, how old is he? So how. ¿Cómo traduciría usted el how? ¿Cuánto? En este caso, how old is he? ¿Cuántos años tiene él? Right? Pero el how viene siendo como un cómo. Usted lo busca, es como un cómo, la definición. Then what, where,
Hay otros WH, voy a tratar de buscar la imagen que tengo por ahí de unos WH para mandarles la captura a ustedes si lo puedan ver, ¿ok? Puedan ver que no son solamente estas las WH questions, hay varias, ¿ok? Está el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué y cómo, right? So, who's, who is, right? So, who, dijimos que era para personas, right? A un perro no le va a usar el WH, who, porque es nada más para persona, ¿ok? Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Ok? Who is your boss? ¿Quién es tu jefe, right? So, who? Nice. Let's see. We are going to see if we get the idea. Let me take a screenshot. No sé si van a lograr ver esta letra, pero vamos a completar. It says complete the conversation with the WH questions, then practice with a partner. So, lo que tenemos que hacer es completar estas preguntas y después la vamos a comparar. Solamente déjenme mandar la captura aquí. Ok. Quiero hacer un poco más grande. Ok. So, ahí está ya. Grupo de 9-10. Ok. So, let's work in small groups right here. Vamos a ver cuántas almas habemos. Habemos poquitos. 26. Sección de grupos. So, I'm going to create just 5 groups. Ok. 5 groups for 5 members. Ok. Uno va a quedar de 4 nada más. Bien. Vamos a colocar acá, ¿verdad? La WH que consideramos es la más apropiada. Usted vea la respuesta. Al ver usted la respuesta va a entender cuál es la pregunta, right? Asociando. Usted me hace una pregunta y me da una respuesta como tentativa. So ahí yo puedo entender qué es lo que me está queriendo preguntar. Bien, ¿estamos claros con la indicación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yes. Okay. Yes. Nice. So let me open the rooms right here. We have 4 minutes. Okay. En 4 minutos, complétenme esas 3 mini conversations. Okay.
teacher me había sacado. Teacher me sacó el internet y me sacó del grupo. Ahorita lo estoy haciendo sola. Ok, ya ahorita van a entrar todos aquí porque a cerrar voy. Yo creo que me sacó del grupo. Sí. Ahorita van a regresar todos. Sí. Okay, welcome back. Por ahí estaba escuchando un grupo, pero creo que no terminaron, pero con lo que estuve yo nos confundimos o ellos no entendieron, no sé. Pero estábamos discutiendo otro, unos estábamos en el uno, otros estaban en el segundo. No. Vale. Vamos a ver, vamos a ver entre todos acá. Francisco Daniel, start with the number one, letter A and B, please, the example. Who's that he? Read the question, I'm sorry. Read the question and the answer, please. Who's that he? Oh, he is a new student. What is his name? No sé cuál está leyendo, Francisco. Number one, look, who's that? Look, who's that he? No, en eso ahí está ya completa. Okay, look, who's that? Oh, it's a new student, ok. Es como que yo le diga, mira, ¿quién es? Ah, es el nuevo estudiante, right? So, esa ya está, es el ejemplo, ok. Ah, con razón no comprendía por qué habían alargado tanto esa línea, entonces. Sí, la verdad que no sé por qué tan larga, pero ahí está, ya está la respuesta, ok. Nice. Karen, Stephanie, continue ahí con el number eight, el number one. Okay. Oh, she's a new student. What is name? I think his name is, Shin Kun. Pero ¿cómo quedaría la pregunta ahí? What's his name? ¿Y el verbo to be? Sería what's his name? Ah, okay. What's his name, okay, ¿cuál es su nombre? I think his name is Shin Q, right? Continue, Estras. Estras. Letter B, ¿verdad? Number two, letter eight. Number two.
aquí estamos, aquí me estoy marcando. Vamos a ver, ayúdele. Ahí no sería, bueno. Go ahead, Francisco. Where is he from? Ah, okay. Where is he from? ¿De dónde es él? Ah, he is from China. Okay. Where is he from? Okay. Nice. Continue, Chrissy. Alicet, number two. Donde dice number two aquí, Sherhan. Where are you from? One more time. Where are you from? Where, okay, uh-huh. Where, okay, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Okay, nice. Katia, Jennifer, continue with this one, letter eight. What's Istanbul like? What? What's Istanbul like? Karen and Stephanie, Karen and Stephanie. 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 Lleven la lectura, aquí vamos. La número dos. Literal B y literal A. Karen, Stephanie. Sir Hat, where are you from? What letter eight, Istanbul? Letter eight. Aquí donde estoy marcando yo con el mouse. What is Istanbul like? What? What is? Pero what dijimos que era qué? Francisco, Daniel. How is like? How, okay, how. ¿Cómo es Estambul? How is it like? Or how is Estambul like? Ah, Estambul, it's very old and beautiful. Okay, nice. Edson, continue. Estambul, very... This area... What is your last name? Perfect. What is your last name? Oh, my last name is Erdogan. Nice. Continue, Angelica. Jamilet, number three right here. Hi, John. How are you? Perfect. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Caroline is here this week from Argentina. And then it says, Carolina, I don't know her. I don't know here. Let's see. Vamos a ver a los que no le hemos preguntado. Samuel, Isaac. How is she? How? Okay, how is she? ¿Cómo es ella, right? How is she, en la respuesta dice, hi, John. Yeah, it says, Carolina. Yeah, she's really pretty and very smart. ¿Qué es smart? Inteligente. Inteligente, right? Smart. Okay, she's really pretty and very small. Ada Marilu, the next question, the last one right here. How old is she? Perfect. How old is she? Oh, she's 18 years old. Okay, nice. So let's do something really quick. Vamos a ver si tenemos aquí. Aquí van a salir probably otros WH. Vamos a ver.
Si logran ver la pantalla, right? Ok, vamos a ver acá la práctica de los WH questions. Ok, so we have different options there. Usted va a seleccionar una para completar la pregunta. José Alberto, lea la pregunta y la respuesta. How do you do? I'm a teacher. How? How do you do? Pero si usted me dice how, dijimos que how. What do you do? What do you do? Es who. Who. Who dijimos que era para una persona. Sí. What do you do? Ok. So, what sería la respuesta. What do you do? ¿Qué haces? Nos pregunta cómo lo haces. Porque si usted me dice how, es cómo lo haces. Ah, yo soy maestra. No da la respuesta. Ok. So, acá la pregunta es ¿qué haces? Ah, soy maestra. Ok. So, what? Fernando, the next one is for you. Fernando Guardado. Vean la pregunta y vean la respuesta. Fernando. Sería Iris. It is your name? What is your name? What? Okay. What's your name? My name is James. What? ¿Y qué se me hizo? Fernando. Se me perdió de las cámaras. Bueno, no sé qué pasó. Ajá, let's see, veamos a quién. Nareli Mariela, ¿cuál dice la respuesta? What is your name? My name is James. Okay, what is your name, right? Nice. Your name is Jane. The next one will be for it. Vamos a ver. Rosa Melida. Vean la pregunta y la respuesta. Where are you going? What are you going? Where? Veamos, where? Yay, where are you going? ¿Para dónde vas? I'm going to the market. Mauricio, the next one. Tiene que ver la pregunta y la respuesta para que usted trate de sacar obviamente la correcta. Mauricio. Sería no, solo tiene cuatro opciones ahí, Mauricio. What is your birthday? Ah, So let's see, Griselda, Angelica, this is for you. Yeah, who are they? And the answer? Okay, la respuesta dice they are friends. They are my friends. So who? Nice. Let's see. Carla, Melissa, read the question and the answer, please. Carla,
Melissa. Teacher sería where. Is the it is expensive. Pero vea la respuesta, es mío, it's mine. Perdón. What is ¿Cuál sería, perdón? What is expensive? Este es un WH que denomina para posesión. ¿De quién es este lápiz? Cuando usted dice, ¿de quién es esta mesa? ¿De quién es este cuaderno? ¿De quién es este libro? So ahí usted va a usar el which. ¿Quién es el dueño de X cosa? Right? So which. Fernando, ya regresó. Fernando, this one is for you. Perdón, es que se me había ido el internet. Sí, me imaginé que se salió por eso. Ajá, Fernando, vea la pregunta and also the answer. Ok. Sería, why? Why are they crying? ¿Por qué está llorando? Why? Ok, este WH, why, no está en el libro, pero es una WH, que significa por qué. Algo que ustedes tienen que saber, que siempre que le hacen una pregunta con why, la respuesta debe de empezar, because, como que yo le diga, why are you late? ¿Por qué viene tarde? Usted empieza y me dice, ay, que porque, fíjese que había tráfico. ¿Por qué? Así responde usted, right? So, because of the weather, because of the traffic. So, why? Nice. Let's see, tenemos un par más. Vamos a ver, this one will be for Zulma Marixa. Zulma Marixa. Sí, esta palabra no la entiendo. ¿Cuál de todas? Ahí tiene what, how, when, and what. What? How? When? Hat. How? How? How hats do you like? No se escucha raro. How hats? ¿Estás segura que esta? How? How hats do you like? No. No sé. Which sería la respuesta. Which. ¿Cuál es? ¿Qué es which? Esa es una WH question también. El which es de quién. Ok. Which. Or which also puede ser cuando usted tiene opciones. Ok. Usted dice, which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Which. O sea, hay varias opciones y usted tiene que escoger una. Which is your favorite music? ¿Cuál es tu música favorita? Ok. Let's see, Yvette. It is Yvette. This one is for you. We are you. How are you? How are you? Sería how. Oh. Nice. How are you? And the last one. Veamos a quién no le hemos preguntado. Rina, Margarita, creo que ya le pregunté, pero vamos otra vez. What do you feel? La. What? Pero what? Se escucha un poco raro. What do you feel? I feel blue.
Paul. Uh-huh. Vamos a ver. Which? Uh-huh. How do you feel? Ah, okay. How? How do you feel? ¿Cómo te sientes, right? ¿Cómo te sientes? How do you feel? How do you feel? Okay. How do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Okay, so look, we have right here words description. How do you feel? So we are going to see this. I'm sorry. Sir, alguien tiene el micrófono encendido. Deje mute aquí, por favor. Pongamos mute. Ahí lo apagué ya. Esta cuestión que se me hizo. Bye. Okay, aquí tenemos unas descriptions. Tal vez hay alguna palabra que usted no conozca, pero algunas otras sí. Por ejemplo, right here. He's really tall. ¿Qué quiere decir esto? He's really tall. Él es realmente alto. Uh-huh. It is really tall, alto, tall. Nosotros no decimos así. Nosotros decimos, mira qué alto esa persona, right? So, eso significa, it's really tall. Then we have, he's short. The opposite, right? Él es bajo, él no es alto, el otro es bajo. In this one, she's a little heavy. She's a little heavy. ¿Qué quiere decir eso? Un poco pesada. Uh-huh, pero no pesada probablemente de carácter, sino un poco gordita, un poco rellenita, un poco, ¿cómo decimos nosotros? Un poco rellenita, ¿sí decimos? No decimos, mire, usted está gorda. No decimos así, ¿verdad? Sino que está un poco pasadita, un poquito nada más. Ok, then it says, she's a think. ¿Qué es think? Delgado. Delgado, ok, so lo opuesto de la otra que está a little heavy. Then it says right here, she's really friendly. ¿Qué dijimos que era friendly? Amigable. 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 Then it says, they are good looking. ¿Qué sería esto de good looking? Luce bien, bien visto. Uh-huh. Pero en nuestras palabras, ¿cómo sería? Se ve bueno. No, really. They are good looking. Good looking sería bien parecidos. O sea, usted ve a alguien en la calle y dice, ay, no dice, ay, qué guapo o qué bonita, sino que dice, no, es bien parecida a la persona. That would be good looking. Y ese good looking puede ser para ambos, para hombre o para mujer, porque ya vamos a ver que está uno solo para hombres y uno solo para mujeres. Pero este good looking es como buena apariencia, good looking. Buena apariencia, bien parecidos. Pero de bien parecido de que, de bonito o de guapo, ¿ok? Then it says, he's handsome. ¿Qué es esto de handsome? Guapo. 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 Este handsome es solamente para sexo masculino. A una niña, a una mujer, no le va a decir handsome. Este es para hombre. She's very pretty. Ok, este es el de las niñas, right? Bonita, pretty. Ok, no me le vaya a decir a un hombre, ah, you are very pretty. Porque para el hombre es, you are handsome. Ok, para la lady, una mujer, sí, she's pretty. Then beautiful, it says, beautiful es un sinónimo. Beautiful es un sinónimo. Then it says, he's quiet.
¿Qué sería esto de quiet? Callado. Tranquilo. Ok, tranquilo, tímido, tímido, ok, tímido. Algo, algo miedoso, tímido. Y then we have talkative. She's talkative. Hablantín. Lo opuesto del callado, este es la perico, right? So talkative es hablantín. Hablantín, talkative. Then we have a serious. Serious. Seria. Seria, ok. Seria, seria o serio, ok. En este caso ella, porque dice she is a serious, right? And then we have funny, it's funny. Gracioso. Gracioso, divertido, ok. It's funny. And the last one, it says she's shy. Tímida. Tímida. Y tímida, como una persona como apenada y miedosa. Okay, nice. So next week we are going to, sorry, we are going to start with this new section that it's about closed. Okay, so let me stop sharing. Well, we have 3 more minutes, pero voy a ocupar esos 3 minutos para recordarles que primero, mañana no hay clase, ¿verdad? O sea, mañana no vaya a venir porque no hay clase. Hoy es nuestro viernesito, aunque en realidad es Thursday, right? Pero mañana no, no nos vemos. Ahora bien, espero que hayan trabajado. Yo voy a revisar el domingo por la mañana el progreso de la plataforma y espero ver que las personas que mencioné el día de ayer estén al día, ok. Tiene mañana para trabajar, sábado, domingo temprano, si usted lo desea, a modo de que el próximo lunes usted esté completo hasta la sección 4 y podamos empezar el lunes la última sección junto con el examen final, ok. Y si alguien no ha trabajado, me va a tocar ahí mandarle mensajito para apresurarlo porque tenemos que ir al día. Katia, dígame. Vamos para terminar la sección 4. Hoy es el último día. Sí, en teoría sí, sí, teoría, hasta la medianoche, pero si usted no logra terminar, pues háganlo mañana en la hora de la clase. En la hora de la clase ahí pueden ustedes aprovechar que no hay clase para trabajar, a modo que el domingo que yo revise ya esté completo usted. Bien, la asistencia es bien importante. Traten la manera de, en la manera de lo posible de no faltar la próxima semana, ya que la próxima semana es la última del módulo, ok, son 4 semanas. Es la última del módulo y mencioné a algunas personas que todavía les hace falta unos pelitos para llegar al 80% como mínimo de tiempo de conexión. Así es que les pido que la otra semana se conecten, no falte nadie, para que aseguren llegar y sobrepasar el 80% de su asistencia de plataforma. Bien, no sé si tendrán alguna duda, una pregunta antes de validar la asistencia nuevamente. Bien, voy a mencionar como siempre las personas que no tienen asistencia. Daniel Jeremías. Daniel Jeremías. Leslie Alejandra. María Magdalena. María Magdalena. Rosa Mélida, por ahí la vi. Zulma Marixa. Zulma Marixa. Present. Okay, perfect. So
los demás que no he mencionado, pues tienen su asistencia. Bien, so time is over, so we are going to stop right here. I hope to see you tomorrow. And thank you for being in the class, okay? No olviden la última semana, es la siguiente, no falte, para asegurar el 80% del pase suyo al siguiente módulo. Señor, oh, disculpe. Y si no se obtiene el 80% de la clase, no puede pasar al siguiente módulo. No, tendría que... Automáticamente queda uno fuera. Exacto. Ah, ok. Mm-hmm. Thank you, teacher. Nice. So thank you. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Enjoy your weekend. Goodbye. And I hope to see you tomorrow. Yeah, good night, Griselda. Hoy sí puedo ir a dormir. Nice. Bye. Bye. Hey, qué bonito. Y no, mira la hora que es y no te has dormido. Adiós, teacher. Bye, Reina.